Bueno, reclamos desde el punto de vista de los trabajadores es prácticamente el mismo que existe en todo sindicato. Los reclamos de los obreros parten siempre de un punto que es el salario, sobre todo en un contexto inflacionario como el que vive nuestro país. De todas maneras, desde el sindicato siempre tratamos de mirar mucho más hacia el horizonte, proyectar 4, 5, 6 años y pensar en cuáles son las condiciones que pueden mejorar la situación del obrero y la situación de la empresa, porque son dos partes las que intervienen en la discusión, en el debate o en los planteos sindicales, y nosotros siempre nos tenemos que parar en el medio y mirar mucho más hacia futuro y analizar cuáles son aquellas cuestiones puntuales que pueden mejorar la calidad de trabajo del trabajador, que pueden mejorar la remuneración del trabajador desde el punto de vista del aumento de categorías y del despegue de categorías, y también que le sirva al empresario en cuanto a mejorar su producción y a poder hacer crecer su planta fabril, ¿no? En relación a esto, actualmente, ¿cómo se van definiendo esas categorías dentro de lo que es la empresa? Bueno, nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo que rige a nivel nacional, que es el 394/04, 395/04, y tenemos aparte, un convenio puntual con Cristalería San Carlos, un convenio por empresa. Ese convenio por empresa tiene un plazo de vencimiento y constantemente vamos trabajando. Una vez que se firma ese convenio, ya empezamos a trabajar en el próximo, pensando 4 o 5 años posterior de la fecha de firma de ese convenio, que es más o menos cuando vence, para trabajar en un nuevo convenio que pueda mejorar, recabando un poco el reclamo de los trabajadores. Siempre ocurre que hay trabajadores que plantean que su actividad, que su categoría, que el desempeño de las actividades que hace dentro de determinada tarea que realiza, bueno, debería tener otro tipo de remuneración, y empezamos a analizar cada una de las categorías, a ver cómo podemos hacer para lograr siempre algún despegue. Esos son básicamente los objetivos para premiar al trabajador e incentivarlo, que le sirva al trabajador y que le sirva a la empresa. Pero más allá de eso, puntualmente con Cristalería San Carlos, digo puntualmente, pues nosotros tenemos 30 empresas más dentro de esta seccional que dependen de esta seccional y que también tienen sus reclamos puntuales, divididas en 4 ramas, pero puntualmente no existen grandes reclamos. Realmente hemos evolucionado mucho, hemos avanzado mucho en los métodos, en las técnicas de trabajo. Y realmente se cumplen muchísimas cosas del convenio, algo que para nosotros es muy valorable. Teniendo en cuenta que es un trabajo insalubre, ¿cómo, digamos, influye al momento de la jubilación este aspecto del trabajo? Bueno, el trabajador tiene una ventaja muy grande en este tipo de trabajos que tienen la calificación de insalubre, pero no tienen el nivel de insalubridad que tienen otro tipo de trabajo, llámese por ejemplo una curtiembre. Si bien está calificado como insalubre, el riesgo de contraer enfermedades es prácticamente ínfimo en relación a otras actividades. De todas maneras, esto al trabajador le sirve muchísimo porque logra con 25 años de aportes y 50 años jubilarse. Y son 15 años de jubilaciones que le gana a otros sectores que no tienen este beneficio, además de tener el beneficio de 6 horas diarias, cosa que otros trabajadores tienen 8 horas diarias. Históricamente, ¿cuáles serían los beneficios que el obrero del cristal fue ganando con el correr de todos estos Este es años? uno. Este es uno puntual y que nosotros consideramos una de las grandes conquistas del sindicato. ¿Por qué? Porque lograr la calificación de insalubridad para esta actividad permite que el trabajador trabaje 2 horas menos por el mismo salario de una jornada de 8 horas, y además toda la hora extra que se termine pagando por fuera de lo que es el margen establecido por la ley, en el caso que contempla la cantidad de horas mensuales por insalubridad, bueno, las horas que son extra y por encima de ese valor se pagan también con una muy buena remuneración. Y aparte, lo que decías vos antes, el trabajador se jubila a los 50 años con 25 años de aporte, ganándole 15 años de diferencia al resto de las actividades. Un jubilado, nosotros tenemos jubilados acá en este sindicato, que siguen siendo afiliados al sindicato porque existen también los afiliados pasivos, que tienen 52, 53 años, cuando otras personas tienen que esperar hasta los 65 para jubilarse. Creo que esa ha sido una de las grandes conquistas que ha tenido el sindicato a lo largo de la historia.
Actualmente un obrero que recién se inicia, uno de los jóvenes que pudimos observar trabajando, ¿cuánto está cobrando? Bueno, depende la categoría y el trabajo que realice. Hay chicos que ingresan y están muy poco tiempo aprendiendo y logran una calificación superior al resto y logran incorporarse en categoría 2, categoría 3, categoría 4. Pero el salario básico hoy está, para el trabajador que recién se inicia, en categoría 1 está cerca de los 2.700 de bolsillo, 2.650 de bolsillo.